¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo micro de Economía y Finanzas en la pantalla de Cablevisión. Hoy el último programa del año 2013, con lo cual, bueno, vamos a hacer una especie de balance o de replanteo de los temas tratados durante el año y fijar más o menos las pautas para el 2014. Arrancamos diciendo que, tal como muchos analistas económicos prevían, el 2014 en realidad ya empezó. Decimos esto porque después de las elecciones de octubre de 2013, ya el panorama quedó un poco más claro y el gobierno ya se puso de lleno en solucionar o intentar solucionar cómo seguir en materia de política económica en vistas al 2014. O sea, para muchos analistas ya a partir de octubre, el 2014 ya está en marcha, así que en ese sentido vamos a redondear un poco el programa de hoy. Básicamente, con el retorno de la presidenta a sus funciones, los cambios no tardaron en llegar, principalmente las modificaciones en el gabinete. Hubo cambios importantes en sectores claves del gabinete, aunque hasta el momento parece ser más un simple maquillaje que un cambio de profundo como inicialmente parecía. La designación del nuevo equipo económico genera aún ciertas dudas, porque más que nada para saber si está dispuesto a profundizar el modelo, por un lado, como lo han dicho claramente, o a abordar los temas importantes que tiene para solucionar la economía argentina, como es la inflación, como es la salida de divisas, como es el tipo de cambio, sin ser el tipo de cambio. Hoy está regulado por el Banco Central. Son distintas abordajes que uno que puede tener la política económica, y bueno, claramente está caracterizado este nuevo el modelo, o la profundización del modelo, por un sesgo altamente intervencionista. Estamos viendo el Estado interviniendo en distintos sectores de la economía nuevamente, con lo cual es de esperar que el 2014 continúe así. Los cambios en la Secretaría de Comercio, con la salida de Moreno y con la designación, trajo un poco de aire fresco en ese sentido. Obviamente, dejando atrás desde la imagen la manipulación de las estadísticas del INDEC, los mercados la intervención en el mercado de trigo, carne, leche, entre otras, que hizo muy mal a la economía. Así que el mercado lo tomó como una buena noticia, los cambios. Pero nuevamente, si es solamente de maquillaje, no sirve, porque justamente el nuevo funcionario ya están hablando de, ya recientemente, acaban de hacer acuerdos de precios nuevamente, un poco más consensuados, un poco más políticos, un poco más abiertos, pero las recetas son las mismas. Así que veremos cómo arranca el 2014 en este sentido. En cualquier caso, justamente, los cambios de gabinete recientes apuntan a definir el nuevo escenario del 2014, para el cual el gobierno deberá seguir adelante algunas correcciones que permitan a la economía mantenerse en un equilibrio pobre, pero no disruptivo, en los próximos 2 años. Esto que es llegar justamente a buen puerto para el recambio presidencial previsto para el 2015. Los cambios implementados por el gobierno apuntan en la dirección correcta, obviamente, uno está de acuerdo en el sentido de los cambios y en el reconocimiento de los problemas que tenía Argentina, que en muchos programas lo hemos explicado. Pero, aunque todavía no se sigue sin solucionar en el corto plazo, las autoridades parecen haber decidido reconocer algunos de esos problemas, y de hace un tiempo ya venimos anticipando y es preciso resolver cuanto antes. Si bien esto es una buena noticia, obviamente, los mercados, la bolsa misma en su momento lo tomó como una muy buena noticia, pero hay que evaluar si la secuencia de prioridades que están dando los cambios son los adecuados o no. Porque, por ejemplo, por un lado, si las medidas tomadas hasta el momento no solucionan las urgentes de corto plazo, estamos en problemas, porque hay temas de, no solamente acelerar el ritmo de la devaluación, porque es lo que están haciendo en este momento, subir un poco la apreciación del dólar, si no va acompañado con un ataque al tema inflacionario y a la fuga de reservas, no tiene sentido y puede ser incluso contraproducente. O sea, atacar los problemas individualmente y no en forma global no tampoco tiene sentido y no es la receta adecuada, o no parecería ser la receta adecuada. Debería ser un cambio mucho más integral y más a nivel de plan económico y no medidas individuales como las que estamos viendo. ¿Por qué decimos esto? Porque por el tercer cuarto del año continúa el drenaje de reservas. Siguen cayendo las reservas del Banco Central, pese a los cambios que ha habido también ha descabezado el gobierno, las autoridades del Banco Central. Hay nuevas autoridades, pero la fuga de reservas sigue igual.
sigue el balance cambiario sigue teniendo problemas. Las importantes salidas de divisas por importaciones son importantes, fueron muy importantes en estos últimos meses, que se sumó a una menor liquidación por parte de los exportadores. Entonces, mucho por importación, mucho por exportación, ese balance obviamente da un saldo negativo. El balance turístico, obviamente, ya lo habíamos anticipado y en el próximo bloque vamos a dar más datos, también es deficitario. Y las reservas internacionales, como decimos, obviamente produce que esta tengan una caída. Son variantes que vamos viendo que van teniendo no tienen una convergencia y ese es el principal problema que está teniendo hoy el gobierno. Otra de las pautas o de las patas que tiene la economía argentina es la falta de inversión. Justamente viene retrasada de la mano del cepo. El cepo es muy contraproducente para que haya inversiones genuinas, tanto del exterior como locales, en la economía argentina, y la elevada incertidumbre. Al haber incertidumbre, las inversiones son reticentes o a tomar más riesgo que el que tienen en otros países que son mucho más estables. Sin embargo, el gobierno ha dado un giro en los últimos tiempos, en los últimos meses, respecto a la inserción en el mercado internacional de préstamos. Básicamente ya está hablando con organismos multilaterales, pero aparentemente eso apuntando a frenar la salida de reservas y mejorar el clima de inversión. Hasta el momento no lo ha logrado, pero el sentido de las reformas y de cómo se encamina el proceso es el adecuado. Este cambio de estrategia puede llegar a sorprender, porque obviamente los últimos años, la famosa década, se caracterizó por justamente ser lo inverso a lo que están haciendo ahora. No lo es, no es tan sorprendente si se tiene en cuenta que va a ser clave. Si se quiere sostener en los próximos 2 años el crecimiento y con creación de empleo, la única forma es hacer el camino en este sentido, y parece que el gobierno ha tomado cuenta de ese camino. Y por último, le dejamos una clave, una punta para el arranque del 2014, el año 2014 que estamos próximos a arrancar. Solo se frenará el drenaje de las reservas o la caída de las reservas, solo se va a frenar si se controla el déficit fiscal. Es un título que ahí intentaremos desarrollar. La creciente salida de divisas por el turismo, como ya hablábamos, los recientes cambios para el cambio de mayor aplicación y mayores impuestos sobre las tarjetas de crédito por compra en exterior, por paquetes turísticos, también ahora sobre la moneda extranjera. Eso era, si bien era esperable, no es deseable, obviamente. Son sectores de la economía que están siendo fuertemente castigados por estas medidas. Pero, sin embargo, la efectividad de esto, de estas medidas y de otras que están por tomar el equipo económico, seguirá dependiendo de si la mejora de las cuentas públicas. Si las cuentas públicas, el gasto, el famoso gasto público, no se canaliza adecuadamente en los sectores donde la economía más necesita, van a seguir los problemas. Por más que haya estas medidas de impacto y muy sectoriales, el problema de fondo es el mismo, pues si no se sigue sin atacar, si no se aborda adecuadamente. Lo que va a permitir una buena reforma es reducir la presión sobre la emisión monetaria y sobre los precios internos, que básicamente es la inflación. Para que se den una idea de la magnitud de los números que estamos diciendo ahora. De acuerdo a datos publicados por el Banco Central, en el último del mercado de cambio, en los primeros 9 meses de 2013, los primeros 9 meses salieron por el concepto de turismo 5 mil millones de dólares. O sea, realmente la fuga, una gran parte de la fuga es por eso, de capitales. Eso constituye un aumento del 119% respecto a lo mismo del año anterior y contrasta fuertemente con el superávit de 334 millones que hubo en el 2011, en el mismo sentido. Mientras que la reserva general, reserva de cambio, de divisas, tuvieron una caída de 8 mil millones de dólares en el mismo periodo, en los 9 meses. O sea, de los 8 mil millones de dólares en 9 meses de salida de divisas, 5 mil lo explican en la salida por turismo. Con lo cual, como decíamos al principio, era esperable pero no deseable hacer ese tipo de medida de restricción para las compañías exteriores, pero de los 8 mil que se fueron, 5 mil lo explican la salida por el turismo. Y también fíjese el correlato directo que tiene en el gráfico adjunto que vemos ahora, las brechas que existen entre los diferentes tipos de cambios. Mientras que el dólar oficial lo han fijado en diciembre en 6,26, 6 pesos con 26, el dólar turista, que es el de la tarjeta, está en 8,44,
El dólar blue o el informal está en 9,50 y el dólar cobertura, que esto es un cálculo tradicional muy técnico, pero que es básicamente la base monetaria sobre la reserva, toda la base dividida de la reserva, un cálculo matemático, daría un dólar de 11,61. Fíjense las brechas que hay entre uno y otro, de 11,61 a 6,26, que es el que fijan artificialmente por el mercado regulado que tiene el Banco Central. Decimos todas estas puntas, estas ideas, como para ir viendo los tips o los grandes focos importantes que tiene la economía argentina a solucionar. Y hay que estar atento porque cualquier viraje en este tipo de cotización repercute directamente en la economía, obviamente. Por eso, nuestro entender, lo que en las próximas semanas o al principio de 2014 van a tener que evaluar en materia de tarifas energéticas, sincerar las tarifas energéticas, evaluar este tema de la salida por turismo, a ver qué es lo mejor. Hay otra medida que es lo de los autos de alta gama. Eso es también un maquillaje. Es muy, muy chico ese mercado. Están castigando un sector, que es el automotriz, especialmente la automotriz, los autopartistas locales. Y realmente no va a cambiar. El voltaje no va por ese lado. Sí, en forma integral, como decíamos al principio. Y la idea, obviamente, poner las cuentas públicas en orden y salir de ese círculo vicioso que se encuentra inmersa en la economía argentina, que es como que no le están encontrando la salida, si bien hay medidas sectoriales que están abordando. Bueno, hasta aquí llegamos. Como les decía, el último programa del 2013. Los esperamos en la pantalla que evoluciona a partir de enero de 2014. Muchas gracias por el año compartido y nos vemos.